Hola, molt bona vesprada. Test de magazine a Telesafor puntuals. Acudim a la cita i esperem que ens acompanyin, perquè avui tenim assumptes interessants. La veritat és que, tot siga dit, solem triar assumptes que trobem que els interessen, que ens ocupen ara i es preocupen alguns d'ells. Per això es fem ressò. Es preocupa la lluita contra el càncer. Per això, avui parlem tant de la Run Càncer, de les diverses curses per a aconseguir recursos econòmics per a finançar línies d'investigació. I avui volem demostrar que realment és molt important aquesta participació de totes i de tots en les diferents curses, perquè el calendari és molt ampli. Per exemple, el pròxim 25 d'octubre està previst que se celebre la Run Càncer ací, a Gandia, i una setmana abans se celebrarà en la ciutat de València. Podem participar en aquestes i en totes les altres, perquè la nostra participació ajuda, com dic, a finançar línies d'investigació. I anem a demostrar-ho. Per exemple, ara hi ha un jove valencià que ha obert una línia d'investigació important de cara a un càncer infantil, un dels més freqüents, per a arribar a bon terme. I anem a parlar d'aquesta qüestió, i ho fem amb la persona que ja ens acompanya, Javier Llombart, que és adjunto en la gerència de l'Associació Espanyola contra el Càncer en València. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar ahí con vosotros hoy. Bueno, un placer volver a hablar contigo, con todo el equipo de las Asociaciones Españolas contra el Cáncer, en este caso, la delegación en Valencia. Comentaba yo, vamos a ir al detalle, pero para lanzar un primer mensaje general, Javier, la importancia de participar en las diferentes ediciones de las Run Cáncer, como la del 25 de octubre, que se va a celebrar aquí en Galicia, la importancia de participar por la recaudación que se consigue y el destino que tiene, ¿verdad? Efectivamente, como sabéis, el Run Cáncer es una actividad de la Asociación Española contra el Cáncer que tiene por objetivo, obviamente, mover a la gente, que la gente salga y empiece a andar, que empiece a caminar, que la mujer se incorpore a la actividad física y deportiva, que los pequeños caminen también, se ejerciten, y sobre todo un fin que es la investigación. El 100% de lo que se obtiene de la venta de los dorsales de la gente cuando compra ese dorsal para participar en Run Cáncer lo destinemos íntegramente a financiar proyectos de investigación para que jóvenes investigadores durante 3 o 4 años hagan su tesis doctoral aquí en Valencia, en centros de investigación de referencia. Ese es el objetivo de Run Cáncer. Y vamos a recordar que hasta el 25 de octubre está previsto la Run Cáncer en Gandía y una semana antes, el 18 creo, ¿verdad? Efectivamente, el 18 de octubre en Valencia. Eso, en principio, es lo que queremos, todos cruzamos los dedos para que, obviamente, lo primero es la salud y más desde la Asociación Española contra el Cáncer. Nosotros apoyamos todas las medidas que desde las administraciones sanitarias están dándose con el tema de esta pandemia, pero esperemos que la situación se relaje y podamos disfrutar del Run Cáncer en Gandía, como bien dices, el 25 de octubre, donde ya tradicionalmente salimos del Prado y al final hay más de 5.000 personas que se concentran de una manera solidaria. Y vamos a recordar que no solo en Gandía, en Valencia, porque la Run Cáncer es una cita que tiene un calendario muy extenso, diferentes escenarios, ¿no?, donde se celebra. Pues yo creo que al final tenemos que poner en valor lo que somos capaces de hacer los valencianos, ¿no? Y en este caso el circuito Run Cáncer es el circuito europeo más grande, solidario más grande. Estamos este año, 2020, queremos estar en 115 poblaciones, es decir, 115 poblaciones de nuestra provincia. Para nosotros no hay pueblo pequeño ni pueblo grande, al final todo suma porque este, como sabemos desde el principio, la solidaridad de los valencianos y las valencianas se demuestra y se ha demostrado comprando este dorsal. A través de las redes sociales, hay web, a través de Facebook, se puede seguir el Run Cáncer, ¿no? Tenemos el Facebook de Run Cáncer. Tenemos también, obviamente, el Facebook de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia, que es AECC Valencia, y también, como no, tenemos la web de runcáncer.com. Ahí está todo nuestro calendario, estarán todas las actualizaciones, y cuando empecemos, como dices tú, con responsabilidad a salir a la calle, pues empezaremos a volver a estar presentes en esas 115 poblaciones de nuestra provincia. Claro, de momento vosotros vais trabajando pensando en que se va a celebrar, ¿no? Obviamente, nosotros hemos, la pasada semana celebramos en un entorno virtual, hicimos una actividad, el Run Cáncer en casa, sí. Que bueno, pues yo creo que fue un éxito y es cierto que nosotros con lo que estamos trabajando ahora es a partir de los meses de julio principalmente volver otra vez a la actividad.
de una manera controlada y siempre que las autoridades sanitarias lo permiten, a claro. volver a salir a hacer run cáncer en las poblaciones, quizás con menos presencia, pero bueno, con la misma solidaridad. Vamos a retomar esas diferentes líneas de investigación que se pueden financiar gracias a la participación masiva de, y esperemos que vaya creciendo en las diferentes ediciones de las RAN Cáncer, que es muy fácil participar. Luego lo volveremos a recordar, a insistir. Pero líneas de investigación como la que está llevando a cabo un investigador, uno de los investigadores valencianos, Ezequiel Monferrer, que desarrolla su proyecto en el Incliva, y su equipo ha descubierto una nueva vía para luchar contra el neuroblastoma, que es uno de los cánceres infantiles más frecuentes. Vamos a hablar de esta importancia, pero antes, si te parece, tenemos un vídeo en el cual el mismo Ezequiel, este joven investigador valenciano, nos habla de la importancia de esta línea de investigación. Escuchamos. Hola, soy Ezequiel Monferrer, investigador predoctoral becado por la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia. Mi investigación se centra en estudiar el efecto de la interacción entre las células tumorales y su entorno en el neuroblastoma, el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia. En este proyecto hemos generado mediante bioimpresión una especie de tumores simplificados y modificando su rigidez hemos observado que los entornos más rígidos favorecen la adaptación y el crecimiento de las células tumorales, promoviendo así la agresividad del cáncer. Gracias a estos hallazgos se abre la puerta al desarrollo de nuevas terapias enfocadas en la física del cáncer, que podrán complementar a las estrategias actuales. Personalmente, esta beca ha transformado mi carrera científica en una labor especialmente gratificante, pudiendo responder con mis resultados a la confianza depositada por todas las personas que, a través de la AECC, hacen posible el avance en la lucha contra el cáncer. Ahí decía Javier Ezequiel, una labor, un trabajo más que gratificante. Bueno, yo la verdad es que soy técnico de la asociación y al final es cierto que cuando escuchas las palabras, en este caso de Ezequiel, pues no paras de emocionarte, ¿no? Es decir, al final este circuito que nació un poco como objetivo de financiar investigación, al final estamos permitiendo que ese talento que está aquí en Valencia se quede en Valencia, es decir, y sobre todo que se dedique a la investigación. Estos jóvenes investigadores están haciendo su tesis doctoral en proyectos de investigación a niveles, en muchos casos, que están en coordinación a nivel mundial, y ella, en este caso, Ezequiel, está con Rosa Noguera, que es una eminencia, es una catedrática eminente que está en el Hospital Clínico. Y bueno, al final, yo creo que el mensaje que me gustaría transmitir es que cuando la persona compra ese dorsal, está investigando, que nosotros cuando decimos que investigamos y que investigamos y que ese fruto, la investigación, y que cuando decimos que la investigación es el futuro, está ahí, es decir, poco a poco son pequeños hallazgos, son pequeños triunfos que le vamos consiguiendo a esta enfermedad y que sobre todo los conseguimos con personas como Ezequiel que van a trabajar durante 3 o 4 años con el sudor de la gente de Gandía cuando hace la cursa. Eso es. Claro, es gratificante para todos, para los que se benefician de esas becas, para los investigadores, para todos aquellos que lo hacéis posible y también para las personas que participan en esas RAN Cáncer y que con su aportación económica contribuyen a esas líneas de investigación. Líneas de investigación que vamos a destacar que, como este estudio, se desarrollan en el Instituto de Investigación Incliva gracias a esas becas predoctorales que financia la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia, ¿verdad? Sí, efectivamente, pero no estamos solo en el Incliva, estamos en la FOE, en el IVO, en todos los centros de referencia hay proyectos de investigación, es decir que al fin y al cabo lo que estamos consiguiendo es que, como te repetía, es decir, que apoyamos a la investigación, hay proyectos a niveles mundiales, es decir, y nosotros aportamos ese pequeñito grano de arena a través de las becas predoctorales de estos jóvenes investigadores, que este circuito ya llevamos 22, es decir, hemos conseguido que 22 becas predoctorales se lleven a cabo, es decir, al final llevamos más de 1 millón de euros recaudados con este circuito,
El año pasado, simplemente recordar que participaron más de 80.000 valencianos y valencianas, que recaudamos 350.000 euros. Por eso lo que pedimos a la gente de Gandía, que cuando vayan las personas de nuestra junta, cuando vayan a cualquier farmacia, porque al final Gandía se suma y desde el ayuntamiento también se suman, y sí, con Diana y con Lidia y Liduvina y todo el ayuntamiento, tanto de un color como de otro color. En este caso tengo que decir que al final es un ejemplo de unión. El ayuntamiento de Gandía, cuando se suman, están ayudando a la investigación. Estamos haciendo pequeños grandes éxitos. La verdad es que también fue un placer para todo el equipo, hablo en nombre de mis compañeros, fue también un placer para todo el equipo de Telesafor participar en esa cita del Arrancáncer Gandía, para hacernos eco, ¿no? Para difundir la gran fiesta, porque en definitiva se convierte, es una cita solidaria, deportiva, pero más sobre todo solidaria, pero se convierte en una gran fiesta en la que nadie quiere dejar de participar. Y ese dinero que decía, puedes inscribirte, sí, salir a la calle ese día, pero también desde casa, porque hay dorsales cero para participar. Efectivamente, es decir, al final lo que estamos permitiendo es que aquí el objetivo un poco también es que de manera anónima se consiguen grandes retos. Es decir, al final uno dice, bueno, yo compro mi dorsal por 5 euritos. Es que 5 euritos no van a ninguna parte. Al final yo creo que sí, no podemos, que esto es un poco la respuesta a la sociedad. Es decir, nosotros estamos juntando a la sociedad para que investigue. Estamos dando la posibilidad que de manera anónima podamos investigar contra el cáncer. Es cierto que el futuro está en la investigación y nosotros lo que permitimos es juntar, en este caso, en Gandía, en la Plaza del Prado, que al final es una fiesta, y bueno, pues está la batucada, y al final es cierto, como dices, montamos arcos, montamos, les damos las botellas de agua, que al final hay una fiesta con globos, sí, con todo eso, pero eso al final hay un trasfondo. Es decir, al final hay un trasfondo, hay un objetivo, y ese objetivo nos une a todo y nos concentra más de 5.000 personas ese día en Gandía para disfrutar de la solidaridad y el compromiso de las personas. Bueno, el objetivo es, pues, a través de esas investigaciones, conseguir un mejor abordaje de la enfermedad que repercuta para bien en las personas que sufren cualquier tipo de cáncer, que son muchos, diversos. Por eso, cuantas más líneas de investigación estén abiertas, mucho mejor. Y es lo que se hace a través del Arrancáncer, que ahora sí, recordemos, 18 de octubre en Valencia y 25 de octubre en Gandía, ¿verdad? Sí. Efectivamente, yo lo que me vas a permitir es que sí, claro, recuerde a todas las personas que nos están viendo, es que a pesar del Arrancáncer, e incluso con el Arrancáncer, la Asociación Española contra el Cáncer sigue estando al lado del enfermo y apoyándolo. En este caso estamos de una manera telemática, a través tenemos un teléfono de asistencia que es 900-100-036, que está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquella persona que tiene alguna duda o que tenga cualquier información que quiera o cualquier duda que necesite, apoyo psicológico, información médica, que por favor que nos llame. Que ahí tenemos a nuestros psicólogos, a nuestros médicos que están para ayudarles. Es un servicio absolutamente gratuito de que ponemos a disposición de todas las personas que necesiten un poco de ayuda. Ahí estaremos nosotros, obviamente con el Arrancáncer, pero también estamos al lado del enfermo apoyándolo psicológicamente y con los tratamientos. Eso es lo que quería decir. 900-100-036, 24 horas al día, 7 días a la semana. Que nunca va a dejarse ese teléfono de sonar y vamos a dar respuesta. Estaremos al lado de los enfermos y de los familiares. No solo el enfermo es afectado. Cuando el cáncer entra en la familia, no solo es el paciente el que lo sufre, sino están el resto de las personas. Y ahí estaremos con el apoyo psicológico para poderles ayudar. Ahí está, esa línea telefónica que no descansa 24 horas, 900-100-036. Y que nadie se pierda la cita, que lo anote ya en la agenda. 18 de octubre, Arrancáncer Valencia, 25 de octubre en la Arrancáncer Gandía. Y esperemos poder volver a compartir ese momento aquí todo el equipo de Telesafor, que siempre es un placer, porque aquí además tenéis una buena anfitriona, como es Maribel Codina, que es fantástica, es la presidenta de la delegación en Gandía de la Asociación Española contra el Cáncer. Una mujer incansable, podríamos decir. Yo decir que estoy súper contento de la labor que lleva ahí Maribel. Maribel ha sabido conjugar todo lo que una persona necesita y al final poner a Gandía
Vuelve Gandía, es la, tengo que decir que a nivel de recaudación de toda la provincia de Valencia es la primera, es nuestra junta local más potente. Al final es cierto, es prácticamente donde más población tenemos, pero realmente al final donde se vuelcan, al final tengo que decir que todas las personas que viven en Gandía han demostrado su solidaridad y, como sí, te he dicho antes, desde el apoyo desde el ayuntamiento, sin el cual Silvi Dubín al final es una gran amiga, Diana, Lidia, todos nos están apoyando. Muchísimas gracias, Gandía, y como dices tú, nos vemos el 25 de octubre en Gandía, en la Run Cáncer. Perfecto. Javier Llombart, como adjunto en la gerencia de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia, muchísimas gracias por esta charla tan, tan amena, tan interesante, tan productiva, y que demuestra que el porqué, la importancia de participar en el Run Cáncer o colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer para financiar esas líneas de investigación que poco a poco intentan adelantar en la lucha contra el cáncer, en tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas que están sufriendo cáncer. Un placer. Muchas gracias. Cuídate y seguimos hablando. Muchas gracias y nos vemos el 25 de octubre en Gandía. Un saludo para todos. Seguim en el magazín de Telesafor i ja veuen, hem eixit al carrer poquet a poquet amb responsabilitat i sobretot mantenint les distàncies. Anirem eixit al carrer per a recuperar de certa manera la normalitat. I ens hem vingut així al carrer Tossal de Gandia. Enfront a l'edifici Tossal està ubicat el Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament d'esta ciutat. Volem parlar amb la seva regidora sobre el treball que continua realitzant-se per a dir i deixar ben clar que Gandia és una ciutat lliure de LGTBI-fòbia. Juana Navarro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, de momento vamos a respetar las normas. Estamos aquí con mascarilla, con guantes, manteniendo la distancia. Decía yo, es el objetivo. Ahora iremos paso a paso, pero el objetivo general, Juana, es dejar bien claro lo que ya vemos en muchos espacios públicos, esos carteles, que Gandia es una ciudad libre de LGTBI-fobia, ¿verdad? Llevamos muchos años trabajando para conseguir esa libertad y se va consiguiendo, y realmente ha habido muchos cambios. Y vemos, por ejemplo, este año, el 2020, se celebra ya 15 años de matrimonio gay. Sí. O sea que sí que es cierto que se trabaja mucho para conseguir una ciudad y un país libre de LGTBI-fobia. Pero sí que seguimos viendo algunos carteles que no respetan la diversidad sexual, y entonces pues es evidente que tenemos que seguir trabajando en esta dirección hacia el respeto por toda la diversidad sexual de cualquier persona. Sí. Es fundamental el respeto. Bueno, estamos aquí frente al edificio Tossal, que es donde tenéis las oficinas del Departamento de Igualdad, Diversidad, sí, y Políticas Inclusives. Está cerrado por lo del tema del estado de alarma, pero teletrabajo, sí, a tope, al 100%, sí, y trabajando con diferentes campañas, que ahora también haremos referencia, es decir, uh-huh, que no se para la actividad. No. Seguimos haciendo teletrabajo, no solamente asistencia individual, que tenemos 153 intervenciones desde que estamos en el estado de confinamiento, sino que además no paramos de pensar campañas en pro de la concienciación social, de cómo respetar a las personas con del colectivo LGTBI, o sea, sí, que parar no paramos. Todos los días nos estamos llamando por teléfono y estamos atendiendo a personas que tengan alguna problemática o necesitan algún consejo, alguna orientación o tratamiento psicológico. Sí. Has dicho una cierta cantidad de asistencias. Eso nos lleva a hablar de la violencia de género, porque también durante este confinamiento se ha demostrado que se agravaban los casos que estaban sufriendo las víctimas de violencia de género, porque estaban conviviendo por obligación con su maltratador. Y desde aquí, la última iniciativa, estoy recordando los números de teléfono, pero la última iniciativa ha sido implicar a los supermercados. Primero fueron las farmacias, supermercados, porque son espacios donde las víctimas pueden aprovechar que tienen la salida, sí, para pedir ayuda, ¿verdad? Sí, a ver, la situación de confinamiento es especialmente peligrosa para personas vulnerables. Personas vulnerables como personas víctimas de violencia de género, ya que están viviendo las 24 horas con una persona agresiva, potencialmente agresiva, que ante cualquier situación puede tener una conducta violenta. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de mujeres, pues a veces
pueden llevar un móvil y pueden llamar a un teléfono pidiendo ayuda, pero otras veces están muy vigiladas o no les dejan el teléfono o están muy controladas. Y la única posibilidad que tenían de poder pedir ayuda es salir a la calle o bien para ir a la farmacia o para hacer la compra. Entonces consideramos que estos locales deberían de estar informados de qué debían de hacer en caso de que les llegara una mujer pidiéndoles ayuda. Se creó un protocolo de actuación, tenían toda la información y eso, pues claro, les da, da una seguridad a las mujeres de decir, vale, yo puedo ir al supermercado y si digo, oye, estoy mal, necesito ayuda, y entonces activas automáticamente enseguida todo el protocolo con la policía, que ya saben cómo actuar en estos casos. Hablando de confinamiento, otra cuestión es, se ha quedado más en evidencia los casos de las personas que viven solas. Y en este caso, respecto a las personas LGTBI, nos lleva a hablar de las personas mayores, y es que el 52% de las personas mayores LGTBI viven solas. Eso también es un dato y una situación a tener en cuenta. Claro, en una situación de confinamiento, si vemos que personas del colectivo LGTBI mayores, hay un 52% que viven sola, eso significa que el riesgo de que tengan problemas emocionales es muy alto. Claro. O sea, no tienen contacto con familia, ni redes sociales. Claro, el no poder salir a la calle, contactar con las tiendas, con esas personas que igual pueden hablar habitualmente, pues el riesgo es muy alto de que lleguen a tener problemas emocionales, claro. Y es lamentable, claro. Juana, aquí en... Bueno, la semana pasada se celebró vía telemática, creo que fue la primera vez que se realizó vía telemática, una reunión del Consejo Municipal de la Diversidad, donde están representados todos los grupos políticos, asociaciones, entidades que trabajan en este sector de la población. Y ahí se habló de la necesidad de seguir trabajando. Y usted como concejala pues hizo referencia a las varias líneas de trabajo y algunas de ellas nos llevan a hablar del sector más joven de la población, que es para ir inculcando los valores a través de talleres que se realizan desde el departamento. Sí. Hemos hecho, con la intención de hacer prevención de LGTBI-fobia, hay que actuar en las escuelas, en educación. Hay que enseñarles el respeto a la diversidad sexual. Entonces se han hecho a lo largo del curso diversos talleres en primaria, en sexto concretamente, donde se les ha explicado las siglas de LGTBI, las banderas que corresponde a cada una de estas siglas. Se les ha hecho talleres con la diversidad familiar, explicándoles que sí que hay familias homoparentales, y la verdad es que los alumnos lo llevaban con toda la naturalidad del mundo, incluso conocían casos y lo expresaban abiertamente. Fue muy aceptado por los niños y por los profesores. Y también se trabajó los talleres de bullying y acoso escolar referentes al acoso, al no respeto a la diversidad sexual, que eso es muy importante trabajarlo ya desde muy pequeñitos. Otra acción que se ha hecho también a nivel escolar es la creación de unos buzones en primaria, donde los alumnos pueden echar una carta explicando sus emociones, sus preocupaciones o si están recibiendo algún tipo de acoso o si conocen algún caso de que esté recibiendo acoso del tipo que sea, por el motivo que sea, entre ellos la diversidad sexual. Y eso también ha sido muy bien acogido, tanto por profesores como alumnos, y siempre todo esto coordinado con los asesores de igualdad de los centros escolares, los monitores de igualdad. Entonces, es importante hacer todo este tipo de actividades de cara a la prevención de la foto de LGTBI-fobia. Claro. Y el curso que viene, si Dios quiere y el tiempo nos lo permite, seguiremos en esta dirección. Sí. Claro, eso sería decir, plantando esa semilla para esos cambios de las sociales, para que el día a día realmente sea de plena igualdad. Y hablando de si lo permite la situación, este año las fallas se han quedado fuera del calendario. Y hablamos de fallas porque también se mantiene, ya será para el próximo año, esos premios que se van ampliando cada vez. Ahora ya incluso los monumentos infantiles también entrarán a participar las escenas LGTBI, porque eso es un acierto, ¿verdad? Sí, eso llega mucho a la ciudadanía, y entonces es importante que toda la sociedad esté concienciada en este tema del respeto al colectivo del LGTBI. Entonces, una forma de llegar mucho es a través de las fallas. Entonces se ha creado este premio que se da tanto a los monumentos grandes como a los infantiles, en la que hay alguna escena que represente esa dignidad y ese respeto y esa naturalidad a una relación del LGTBI.
Dignidad, respeto, naturalidad, palabras claves. Las fallas no se han podido celebrar, ni mucho menos ni siquiera vía online, pero el orgullo LGTBI, el orgullo gay en Gandía, que ya lleva unas cuantas ediciones, este año evidentemente no se va a poder celebrar en la calle, pero en la reunión telemática del Consejo de la Diversidad de la semana pasada se empezó a trazar un poco líneas de posibles trabajos para hacer una celebración especial, ¿no? Sí, hay varias direcciones, ¿no? O sea, por ejemplo, pues siempre se había leído poesías en la plaza, pues lo haremos a través también online, a través de un vídeo. Queremos que participen cada una de las asociaciones que hay del LGTBI en la sociedad de Gandía, de manera que los presidentes pues expliquen en un breve vídeo lo que hacen, sus objetivos y sobre todo el respeto y el apoyo a las víctimas del COVID. Entonces cada asociación presentará sus proyectos y lo juntaremos en un vídeo y le haremos difusión porque tú, como ya sabes, yo vengo del mundo asociativo y creo que es súper importante. Las asociaciones tienen un papel muy, muy importante en la sociedad, tanto a nivel social como a nivel individual. Es importante que un individuo sepa dónde puede acudir y dónde encontrará gente igual que ella, y que le pueden ayudar, y donde se sienta feliz. Entonces hay que dar a conocer las distintas asociaciones que hay en Gandía con respecto a esto. Bueno, otra idea que se nos ha ocurrido es como un tríptico informativo, que vamos a llamar InfoPride, en donde habrá información sobre personas que han sido relevantes en la lucha LGTBI, películas, libros, noticias, poesías, de manera que se haga divulgativo toda la cultura y todo el mundo LGTBI, y lo haremos eso, claro, a través de las redes sociales. Claro. Además pondremos un correo electrónico, de manera que cualquier persona que quiera participar y aportar alguna idea para el siguiente número, no habrá ningún problema. Y esto lo vamos a hacer de forma periódica. Ahora estamos preparando tres números, uno especial gay, otro especial lesbianas y otro trans. Pero luego será a lo largo del año seguiremos sacando esta revista. Está bien, porque eso se debe mantener todo el año, porque son facilitar referentes que son importantes para esta lucha, para todo, pero sobre todo también en esta lucha. Pues creo que no nos dejamos nada, Juana, en el tintero. Un placer, ya sabes que volveremos a hablar porque siempre hay mucho trabajo del que nos encanta hacernos eco aquí en el magazine de Telesafor. Seguiremos en contacto y a seguir trabajando, ¿no?, por esa Gandía, una sociedad libre y respetuosa. Es fundamental, por el bien de todos, seremos todos más felices si nos basamos en el respeto y en la libertad. Seremos todos más felices, desde luego. Un placer, Juana. Igualmente. Pues en nosotros el punto y final a este test de magazine a Telesafor, pero ya saben, Lola Camarena, bibliotecaria en Sa Porta, perquè encara està amb nosaltres fins a divendres en Sa Porta, un nou conte, i amb ella tanquem el test de magazine. Demà més així, per cert, demà parlarem amb el president de l'Associació Cultural Gastronòmica Fideuà de Gandia, Avelino Alfaro, per a parlar un poc, analitzar aquesta decisió de definitivament no celebrar la 46a edició del concurs internacional enguany, sinó deixar-lo per a l'any que ve. Però no ens quedarem sense Fideuà de Gandia. Així, demà, en el magazín de Telesafor. Gràcies. Hola, bon dia a tots i totes. Avui vos proposo una cosa. Mireu, tinc ací una caixa totalment negra. Però esta caixa va a transformar-se i es té que transformar en el protagonista del nostre conte. Anem a veure, si sabeu de qui tenim que parlar, posem així, després una altra. Anem a ficar un ull per este costat. Què serà, què serà? Penseu a casa. Així una altra. I per últim, en els costats vaig a ficar una cosa que de segur vos donarà una pista molt gran. A veure. Ai. Què és això? ¿En qué han convertido una caja de sabates pintada de color negro? ¿En un? Sí, señor. ¿En un job? Y es que el conte que anem a contar hoy es de jobs. Es diu Chap, de la editorial Corimbo, que Corimbo té un montón
de contes de Jobs, un montón de todas las clases. Yo creo que es la editorial que más neté. Es de Philip Corentin y es un llibre. ¿Qué digo así? El Job es el protagonista de este conte. Es un Job que está desmayat, afamat. Si no menja algo, es morirá de fam. Anava per allí, pel bosc, i de sobte va trobar un pou. I el pou es va assomar i va dir: «Oh, però si hi ha un formatge ahí, baix del pou, me'n vaig a agafar-lo». I mireu, va agafar i va nugar la seua cama a la corda de el pou i va començar a baixar, a baixar, a baixar, poquet a poquet, i quan ja quasi estava baix, la corda se solta i xaf, cau a l'aula, i darrere d'ell el poal. I quan estava allí, es dona compte que allò no era ningú formatge, era la lluna que reflectia en l'aigua del pou. Ui! Quina ràbia li va entrar! Allí feia una humitat, feia un fred, tot el dia remullat i gelat. Però com podria eixir d'allí? Penseu, penseu! Així neixina, no. Votant, menys encara. Mireu, estant allí, un porquet es va assomar al pou i li va dir: «Senyor Job, què fa vostè ahí? Assistir de pel·lícula. Bueno, mira, hi ha una frescoreta, així està relaxat, descansant, estic superbé, hi ha un formatge. Escolta, que si t'apeteix baixar un ratet, hi ha formatge pas dos». «Ah, sí, senyor Job, pues moltes gràcies». I mireu el que va fer el porquet. El porquet es va agafar de la cordeta i xum, va començar a baixar. I el Job es va posar en el poal i xum, va començar a pujar, i el Job va dir: «Ara, quan el tinc al tall, li pego un mosset al cul, que segur que està molt rebó». Però clar, aquell porquet estava grassonet, i del pes, xum, cap avall, i el Job, corres, corres, xum, va quedar, i no el va poder agafar. Quan el porc va arribar a l'aula, va fer xaf, i enseguida es va donar compte que li l'havien pegat, que el Job era molt sabut i l'havia enganyat. Allí n'hi havia formatge, ni n'hi havia tranquil·litat, soles n'hi havia aigua, llauia, llauia, i una humitat que jo no podia ser. Però és que, com anava a eixir ell d'allí? No hi havia manera. Ai, no sé què fer. De sobte va sentir un sorollet. Mireu, una família de tres conills que al pou es van acostar i van mirar i li van dir: «Però senyor porc, què fa vostè ahí?». «Ai, assistim molt bé, molt bé, molt bé. Mireu, ací baix hi ha un bancal de carlotes, vamos, que ni se ho acabeu, pa mi me'n sobren per dar-lo cap, així que si voleu baixar, sense problema, eh? A part de que s'està super a gust i carlotes, vamos, pa menjar-me tot el dia». Els tres conills es van mirar i van dir: «Carlotes? Pues anem allà». Així que els tres conills es van posar en el poalet i xum, cap avall se'n van anar. I el porquet del pes, xum, cap amunt se'n va anar, i corrents, corrents, del pou va eixir. Ai, de nou, els tres conills, xaf, a l'aigua van caure. I què fem? Allí no hi havia carlotes, ni una, ni mitja, ni cap. El porquet ens havia enganyat, i humitat, i auia. Però clar, vosaltres pensareu, els conillets saben votar? Molt bé, molt bé, i ho van intentar. Van començar a posar-se l'un damunt de l'altre, i a votar, i a votar, i a votar. Però no hi havia manera. I va voler la casualitat que passara per allí. Se'n recordeu d'ell? Sí, sí. El Job de nou, una altra vegada, el mateix. I el Job es diu: «Què, conillets? Ara em direu que ahí baix hi ha un formatge i que s'està molt bé». I els conillets li diuen: no, senyor Job, així ni hi ha formatge, ni hi ha carlotes, ni fa una mitat de por, però hi ha tres conillets sucosets i dolcets
que de segur vostè se'ls voldria menjar? I el conill va dir, oi, 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 pues clar que sí, si és que estic desmaiat. Així que de nou, el llop, xum, va començar a baixar i els conillers, que eren molt espavilats, xum, van pujar ràpidament. El llop ja quan anava baixant va dir, ai, 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 altra volta m'ha passat el mateix, però que bobot estic. I de nou la corda al llop li se va soltar i xof! A l'aulla va caure, però estava super enfurismat. Ui! Però que vos dic, ja me l'ha tornat a pegar. I clar, allà estava, allà estava. Però mireu, el poal que tantes voltes havia pujat i baixat, al final, damunt del cap al llop, li s'havia trencat. I vosaltres direu, i com va eixir el llop? Pues a dia d'avui encara no ha eixit. Quan hi ha lluna plena al cel, en un pou se sent udolat, au! I és el llop que està demanant auxili, perquè del pou vol eixir, que gelat, gelat, està allà. Xap, un conte de llops. Espero que vos hagi agradat. Contes de llops a les biblioteques n'hi ha un muntó. Vos convido a que vingueu perquè pronte, pronte, pronte obrirem i se'ls pugueu emportar a les vostres cases. Adeu i moltes gràcies.